Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Temps de Fútbol. Así a TEF, a la televisión de Ibiza y Formentera. Avui desde el Estadio Municipal de San Francés, escenario de un nou superderbi pitius, amb el título de tercer en joc entre els titulars del camp, el Formentera d'Ivan Gómez, tercer clasificat, y la peña esportiva de Raúl Casain, el líder del Grup Balear. Dos equips a la recerca d'un somni, un objectiu: tornar a disfrutar de la categoria de bronze del futbol espanyol, tornar a la segona divisió B. Amb este panorama hi ha una graderia de Sant Francesc espectacular, plena de gom a gom. Repassem alineacions. Ivan Gómez, de partida, posa a Pepelu en la porteria, Cifre, Ruxi, Bonilla, Garmendia, Adri Jimeno, Javi Bois, Omar, Carlos Terol, Colau y Quique Ferreres. Les acompaña banqueta. La banqueta, en el caso del Formentera, está formada por Javi Rosa, portero suplent John Osorio, Vadir, Agus y Mourelo. Per la segua banda, el míster de la peña, Raúl Casain, alinea en la portería Seral, Andrada, Cruz, Navarro, Piscu, Mar de Val, David, Cristeto, Nacho, Mar Fraile y Pipo. La segua banda, sustituciones en la peña esportiva: Zamora, Torres en la portería como suplent, Lucas, Alex y Jaume. Árbitre del encontre, el señor Alberto Morena Llorens. Les acompaña en los comentarios Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Rafa, encontre en la cima, pereza, lluita, ese somni, lideraje y título de campeón tercera. Así es, efectivamente. La Peña Deportiva de Santa Eulalia lo tiene bastante mejor. De sus 26 partidos, ha ganado 16, empatado 7 y 5 perdidos por parte, con 65 puntos, 26 partidos jugados, una Peña Deportiva en el liderato, en lo más alto, y una Sociedad Deportiva Formentera que hoy va a intentar sumar 3 puntos sin lugar a dudas para intentar recortar algún punto y afianzar una de esas 4 plazas que dan derecho a jugar el playoff. Cara a cara, la Peña Esportiva, el equipo máximo goleador, amb 64 gols a favor, y el equipo més golejat, el Formentera, amb només 17 gols rebuts. Sí, así es, efectivamente. Los dos tienen una diferencia de goles importantes, ¿no? Si hablamos de la Sociedad Deportiva Formentera, ahí tenemos los goleadores, ¿no? Todavía sigue siendo Víctor Ruiz, que ya no está en las filas rojinegras, con 10 goles en 16 partidos. Le sigue como segundo goleador Enrique, con 7 goles en 21 partidos. Y tercero Nacho, con 5 goles en 25 partidos. La Peña, pues lo tiene algo mejor, ¿no? Ha marcado bastantes más goles que la Sociedad Deportiva de Formentera, y eso pues implica que hoy sobre el terreno de juego hay diferencia en cuanto a goles, ¿no? Al menos en ese aspecto, ¿no? Tiene más pegada la Peña Deportiva que el Formentera. L'11 que planteja Ivan Gómez, ya se hace la foto de rigor, también la Peña. Árbitre, en els capitans decidirán camp, treta, tot preparat así a San Francés per a viure un superderbi pitius, al que arriba el Formentera después de una importante victoria a Son Ferriol, davant el Ferrolense 0-3, idéntic marcador, pero en casa la Peña, davant el Murense 3-0. Avui en joc 3 punts vitals, la Peña per a consolidar el lideratge després d'aquest empat del Mallorca B, el Formentera per a acostar-se a aquest Mallorca B i obrir bretxa front al quinto classificat. Tot preparat, les línies que han comprovat, han fet totes les comprovacions, l'àrbitre que es mira el rellotge, comprovacions, traurà del centre la Peña Esportiva, màxima ambientació, màxima expectació, els bombos, la grada de Sant Francesc, que presenta una entrada extraordinària, l'àrbitre que consulta el seu cronòmetre y señala el inicio del partido. Juga Cristeto en Yark, buscan la posición de Mar Fraile, un hombre que en las dos darreres jornadas ha visto portería en el partido disputado la semana pasada y va a ser el autor del gol davant en el altre Super Derby Pitius davant el C de Ibiza. Juga Piscu, pilota en Yark, buscan la posición de Mar Fraile, talla al Formentera. Juga en Darrerís, banda y la pilota que arribará a Pepelu. Pepelu que mira y trau en Yar, buscan la posición, pero torna a robar la pilota
Cristeto, que en Darrevíspera, Borja Navarro, el capi. Pilota para Seral. Seral, que Otella, Lorisó. Demana als seus companys que estiren línies i trauen llarg buscant la banda esquerra, la posició de Cristian Cruz. Falta que assenyala l'àrbitre, falta de Garmendia. Rafa, primers compassos de tanteig, la penya que sembla que busca, que és la que vol portar el comandament del partit. Sí, así es, efectivamente. Y una peña donde Raúl Casañ ha introducido 4 cambios con respecto al último 11 titular de la pasada jornada. De momento es muy temprano, muy pronto para sacar conclusiones, pero vemos que uno y otro equipo se tienen respeto mutuo al inicio de estos primeros minutos. Hay que esperar un poquito más para ver cómo se desenvuelven los dos a lo largo de la primera parte. Un Formentera que estén veient en tasques defensives, que fa una línia de 5 homens, reforça la línia de darrere. Pilota que recupera Bonilla, el capitán. Passada en llarg, buscant, controla Omar. Omar que lluita, la disputa. Borja Navarro, falta que trau Omar. Falta en el lateral, a 3 de posició al capi. L'àrbitre. L'àrbitre que li diu a Borja que es retire. I el Formentera, que ja es prepara per a traure la falta. És Quique Ferreres, Quique Ferreres i Omar preparats. Sembla, col·loca la pilota a Quique Ferreres, traurà Quique Ferreres. 5 homes, fins a 5 homes del Formentera dins de l'àrea i 2 buscant el rebuig. Pilota que bota Quique Ferreres buscant el centre. Pilota que arriba a les mans de Seral, que traurà en curt. Traurà en curt per Andrada. Andrada que connecta ja amb Marc Fraile. I Marc Fraile que busca la passada cap a Nacho. Nacho que arriba, es planta i jugada, primera jugada que resol la defensa. Nacho que reclama una falta dins de l'àrea que seria penalti. L'àrbitre de l'encontre que diu que continua el joc. Pilota d'esquenes. A la contra intenta eixir el Formentera, però talla la penya. Rafa. Bueno, en esta última jugada, en esta última acción, yo desde aquí, desde esta posición, no he visto absolutamente nada. Ha sido una pugna bonita en una jugada donde, bueno, pues el jugador de la Peña Deportiva de Santa Olera, Nacho, reclamaba penalti, pero no ha sido nada. Ha sido simplemente un lance más del encuentro, pero fíjate el Formentera que apuesta más arriesgada, ¿no? Con cara de la Peña nos plantea un 1-4-3-3, ¿no? Eso está claramente indicando que quiere meterle presión a la Peña, sin duda. Ara s'ha produït, ha assenyalat una falta en la línia 3 quarts, falta que traurà favorable a la Peña Esportiva. Junta la pilota Cristian Cruz i Cristeto. Cristian que retira. Cristeto que es prepara per a traure. Les torres de la Peña Esportiva que han pujat. Jugada assajada, perfecta, talonada. I la pilota que és treta per la defensa del Formentera. I recupera Cristian Cruz, que ja juga, ja connecta amb Pipo. Pipo que continua con Duís, buscant un company, buscant un soci que el troba en la figura de Cristeto. Cristeto, pilota per a Marc Fraile i a punta està, però ja en línia havia alçat la banderola de fora de lloc. Pilota en mans del porter de Pepelu, que traurà en llarg, pilotada en llarg. Anirà a la lluita Borja Navarro, Borja Navarro en Javi Boix. Borja Navarro que guanya la pilota, que arriba a Cristeto. Cristeto passada en llarga, que arribarà a les posicions. S'ha complicat Pepelu, Pepelu que s'ha complicat la vida. La pilota en botes de Pipo. Pipo. I al final trau la defensa del Formentera. La Peña Esportiva que en estos primers compassos, 5 minuts, que està arribant amb certa facilitat al territori, als dominis de Pepelu. Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Que había una cierta claridad en cuanto a la diferencia de aciertos de cara a gol, ¿no?
La Peña Deportiva 65 goles a favor, 18 en contra, con un más 47 por parte del Formentera. 43 goles en lo que va de campeonato en contra, 17, un más 26. Ahí está la diferencia goleadora de uno y otro equipo, ¿no? Pero estamos viendo que quizás en estos minutos que se llevan ya disputados de partido, quizás la Peña, atención, la que intenta el dominio, pero hay contras como esta que vemos. Atención, pilota que conduía, pilota que arriba, la frontal, combinación en la frontal del Formentera. La pilota cap al aire y será el que fa en la pilota, y pero el árbitro ha señalado falta sobre el porter de la Peña Esportiva. Una Peña Esportiva que trata ara mateixa traurà en llarg Seral. Pugen els seus laterals. Cristian Cruz, per ací per banda esquerra, serà el que reba la pilota. Combinació, pilota que la baixa Pipo. Pipo que es desfà de dos centrals en un moviment ràpid. Conduís, continua conduint per la frontal. Pipo que connectarà. I atenció, ocasió manifesta per a David, que al final ha disparat el seu dispar així, sortit per el costat esquerre de la porteria defesa per Pepelu. Una Peña que intenta apretar, que està sorprenent. Així podríem dir que així mesa per el partit. Que el Formentera, una Peña més decidida que en el dia del Ser Eivissa, quan trau Pepelu en llarg. I ara assenyala falta de Marc de Val, del número 6 de la Peña, falta de Marc de Val sobre Javi Boix. Pilota que penjarà Bonilla. No, Bonilla puja al remat, el capi del Formentera, i prepara per a la treta Omar. Omar i Quique Ferreres junt a la pilota. Han pujat les torres del Formentera. La defensa de la Peña que trau la línia uns 3 metres de la frontal, buscant el fora de lloc. Es prepara Quique Ferreres per a botar esta falta. Ara veurem si n'hi ha jugada ensaiada. Pilota que busca el segon pal, pentina i serà córner o treta de porta. Serà córner, primer córner del partit a favor del Formentera. Sí, es una jugada ensayada de estrategia donde, bueno, pues a balón parado va a intentar el Formentera desnivelar a lo que hasta ahora está siendo una muy buena defensa por parte de la Peña Deportiva de Santa Eulalia, que tirando de estadísticas los visitantes son mejores, ¿no? Fuera de casa, de los 15 partidos jugados ha ganado 12, por lo tanto el Formentera es sabedor de eso y tiene que tenerlo en cuenta. Vamos a ver este córner qué pasa con él. Bota Quique Ferreres, trau, segon pal, pentina, trau la defensa de la Peña Esportiva i traurà de banda per l'atac per la zona dreta el Formentera. Serà Carlos Terol, que col·locarà la pilota a l'interior del cor de l'àrea. Rebutja la defensa i ja conduís Marc Fraile, que rep la falta. Una falta tàctica del Formentera per a tallar eixe contracolp, eixe intent d'eixir en velocitat de la Peña Esportiva. Falta que ja trau, que ja juga Seral per al capi, per a Borja Navarro. Borja Navarro amb Piscu. Piscu novament per a Borja Navarro. Borja Navarro que alça el cap. Mira, busca algun còmplice, algun company, i pilota en llarg cap a obrir banda dreta, i ara falta. Plancha, assenyala el senyor en director, àrbitre del partit, l'àrbitre Alberto Morena Llorenç, que està assistit a les bandes per Lorenzo Aznárez Tur i Juan Francisco Sánchez González. Traurà des de la línia divisòria la Peña Esportiva i es preparen els jugadors de la Peña per a buscar la rematada. Trau en llarg, la frontal, pilota que cau i que recupera el Formentera, que ja ix en llarg buscant, però novament talla Borja Navarro. Borja Navarro era Cristeto, Cristeto en llarg buscant a Nacho, i l'àrbitre de l'encontre que senyala fora de lloc després que en línia alçara la banderola. Rafa Martínez, 10 minuts d'encontre, 0-0, partit mogut.
Sí, pero estamos viendo que en los minutos de inicio ya han pasado, estamos en los primeros 10 minutos ya de encuentro de esta primera parte y el tanteo se ha acabado. Aquí vemos ya cómo se empiezan a estirar las líneas y sobre todo los hombres del centro del campo van a empezar a tener que organizar el juego hacia una u otra banda, que es por donde creo yo puede empezar a haber peligro por parte de uno y otro. Després d'uns primers minuts que han estat més de domini de la penya, Formentera que ha estirat línies, Garmendia que ha guanyat 2 o 3 metres i ara mateixa el Formentera que intenta arribar a la porteria de Seral. Però talla David, David que obre a banda per Andrada, Andrada que busca Marc Fraile, Marc Fraile que connecta amb Andrada, Andrada en Pipo, Pipo una pisada espectacular. Marc Fraile que buscará la centrada, falta que señala sobre Andrada, just en la línea, tarjeta groga per al defensa del Formentera, per al home que ha fet la falta, una falta que ha estat ahí. De fet, els jugadors de la penya esportiva continuen reclamant en línia, demanant-li que la falta ha estat dins de l'àrea. Rafa, estas son las jugadas que nos haría falta un VAR, ¿eh? Exactamente, esta es lo que te iba a decir ahora, Paco. Hay que ver la repetida, es muy justa, ¿no? El árbitro estaba muy cerca y ha considerado que ha sido fuera del área. El público lo reclamaba. Nosotros desde esta posición, no, yo por lo menos no puedo decir con certeza si ha sido fuera o dentro. En todo caso, es una falta peligrosa, favorable a la Peña Deportiva de Santa Eulalia, sin duda. La pilota que está en más de Cristeto, que será el hombre que votará la falta. Ha habido una tarjeta. Anem a veure. Ha hagut targeta per a un jugador, per al jugador del Formentera, que ha comès la falta. Esa primera targeta groga del partit. Me tapaban aquí la visión, nos tapaba un poquito la visión los compañeros. Creo que ha sido para Bonilla, no estoy seguro. Pero en todo caso el defensa ha hecho su trabajo, ¿no? Impedir que se internara en el área. Es prepara per a la treta. Votará esta falta perillosa fins a... Fins a 6 homes de la penya esportiva dins de l'àrea i Marc Fraile esperant un rebuig. Jugada assajada, remat. Remat era de Marc de Val, que ha tret finalment la Formentera. Ara hi ha la pilota Colau. I ara entrada de Piscu sobre Colau. Pilota en llarg que busca Javi Boix. I pilota que traurà per banda el Formentera, mentre els jugadors i el públic reclamen eixa falta, eixa possible targeta per a Piscu. Omar, que deixa la bola per a Xifre, que serà el que trau. Xifre, que connecta. Xifre, que ha connectat amb Garmendia. Pilota que recupera la penya esportiva, que ja trau per obra de Cristeto. Cristeto en Marc Fraile, Marc Fraile que prolonga cap a Pipo, però la pilota que arriba a les mans al territori de Pepelu, que trau ràpid buscant la posició de Bonilla, que ja busca, però talla novament de la penya esportiva. Pilota que juga, Colau en darrerís, novament Pepelu. La pressió al límit de la penya. Rafa, sembla que la penya ha sigut més endollat que el Formentera. Sí, ha estado un poco más lista en algunas acciones del partido donde el Formentera tiene que estar atento, sobre todo en la línea de tres cuartos de campo, donde no tiene que caer en el error de ser sorprendido, ¿no?, por esas jugadas por la banda izquierda que hasta el momento están ofreciendo más peligro en lo que llevamos de partido, ¿no? Sin embargo, ahí en el Formentera, pues el regreso de Garmendia se está notando mucho, ¿no? El toque de balón que él tiene, la claridad de juego es importante para darle seguridad a sus compañeros, que hasta el momento pues están cumpliendo. Un cuart d'hora de partit que ja es deixa un córner a favor del Formentera, una falta molt perillosa a favor de la penya esportiva i una targeta en este cas per a un defensa del Formentera. Un Formentera que trau per banda ara Xifre que connecta amb Omar, que es desfà d'un defensa en un gran moviment, però recupera la penya i ara novament pilota que juga per banda Xifre, banda dreta del Formentera. Busca la connexió amb Omar, que rep la entrada de Borja Navarro, però ni el línia ni l'àrbitre assenyalen cap falta. Serà pilota per a la penya esportiva que traurà de banda Cristian Cruz. Cristian guanya uns 10 metres,
Nacho que pentinaba, Cristian pilotada, recupera, ahora imprecisión y pilota finalmente que impacta Cristian Cruz y que trabora de banda el Formentera per obra de Sifre. Sifre que buscará la Tretan Yard. Guanya metros, capa la posición de Javi Boy. Pero Borja Navarro es el que fa la pilota y rebulla. Pilota dividida. Joc ara per l'aire. Cap dels dos equips que ha baixat a terra la pilota, l'herba. I ara senyala l'àrbitre falta de Pipo sobre Sifre. Pilota que traurà Omar. I novament pilota jugada a pilota parada que traurà una vegada més Quique Ferreres, eixa cama esquerra, que tractarà de posar la pilota al cor de l'àrea buscant tal volta a Garmendia. Así es, efectivamente, puede ser uno de los hombres que intente rematar en ese posible golpeo que ya se hace efectivo, Paco. Así es, pero pilota que ha señalado, l'àrbitre que ha señalado alzar la banderola y fuera de joc. Por cierto, la amarilla se la otorgamos a Quique Ferreres, el lateral izquierdo, que es el autor de esa jugada al borde del área que a punto ha estado de costarle un penalti al Formentera. Quique Ferreres, que en las últimas jornadas pasa por ser un dels homes gol del Formentera. Sí, así es. A ver si en el día de hoy tiene acierto y, bueno, pues me imagino que la grada está deseando ver goles suyos, pero hasta ahora el partido es de ida y vuelta, está siendo un partido intenso en cuanto a la posesión de balón y sobre todo está siendo bastante limpio a excepción de dos jugadas aisladas. Quique Ferreres, que esta campaña ya ha signado 7 goles, son 2 más que Javi Boixin y per darrere te trobem a Colau en 4, Mourelo en 4 y Gorriz. La primera banda, el primer tram de la temporada va a ser Víctor Ruiz, el hombre que va a marchar a Suiza, el que comandaba el ataque y les va a quedar en 10 goles. Ahora pilota que traurá Pepe Lu. Una marcha que fue notoria en las filas del Formentera. Tuvo una bajada en la tabla clasificatoria. Menos mal que en las últimas jornadas ha conseguido recuperarse un poco. ¿Sembla que ha habido un cambio en el Formentera? No. Cambio de posición, se trata de consultar. Traurá Pepe Lu en Yark. Iván Gómez había requerido a un de sus jugadores a banda, donarle instrucciones, cambio de bandes, des laterals y des extrems. Pilota que recupera Mar de Val, pero la pilota que cau Piscu, Omar. Omar que trataba de arribar, pilota que talla Borja Navarro, el capitán de la Peña Esportiva, con siempre contundente en defensa. Pilota que juega per banda. Borja en la porfía. Javi Boix será pilota per línea de fons. Pilota que traurá Seral. Arribem al minut 18 de partit. En este superderbi pitius entre el Formentera y la Peña Esportiva. El tercer clasificat, el titular del Camp de San Francés y el líder, la Peña Esportiva, empaten a 0. Seral que es prepara per a traure en llarg. Jugadores que se concentren en la línea medular. Y será el que colpeja. Pilota que talla Ruxi, que tira buen yard. Y nuevamente el partido que ha entrado en unos minutos, con ciertas imprecisiones. Han errado en el pas. Pilotes divididos. Y sense peril, más a peril, pero a las dos porterías. Traurá de banda per banda esquerra el Formentera. Y la grada, Rafa, vibra a ritmo de bombo. Espectacular el color, los 750 asientos completos con un colorido de una y otra afición. Que bueno, pues quieren ver cómo ese equipo les dé una alegría. En todo caso, el aspecto es inmejorable aquí en San Francisco, sin duda. Es el partido, no de Bades, es el partido de la jornada. Gran jugada de Cristian que trata de combinar. Era Cristetto. Y ahora señalará falta de Piscu sobre Colau.
Novament buscarà la pilota Quique Ferreres, l'especialista del Formentera. L'home que trau, que s'encarrega de traure les faltes per al conjunt dirigit per Ivan Gómez. Alça, marca la jugada. Col·locarà al cor de la... No, finalment no ha sigut Quique Ferreres. Ha sigut córner. Ha tret la defensa de la penya esportiva. I ha estat Omar, finalment, l'home que ha tret la falta. I que ara també s'encarregarà de traure el servici de cantó. No, alça les mans, senyala la jugada. Lluita en el centre de l'àrea. Pilota que remata. Ruxi, pilota que és molt a sobre del larguer de la porteria. Defensa per Seral. Minut 21. Formentera 0, Penya Esportiva 0. El Formentera en els últims minuts s'ha llevat de a sobre ese domini inicial de la Penya Esportiva i ja ha arribat en dos o tres ocasions davant la porteria de Seral. Tot i això, cap porter ha fet encara cap parada de mèrit. La pilota que vola per l'aire, la baixa... Abjuga, el centre, Cristeto amb Pipo conduís, Pipo recupera la pilota al Formentera, que ja és a la contra, mitjançant Colau per banda esquerra, Colau que retalla, que buscarà una connexió, continua amb la pilota, excés de conducció fins que David ha recuperat per la penya i ara novament recupera el Formentera. Que endarrerís, buscant aquí que Ferreres i buscarà la pilota que arribarà a Pepelu. Pepelu que connecta amb Adri Gimeno i Adri Gimeno ja per banda esquerra. El Formentera que guanya metros. Pilota novament per a Pepelu. La pilota... Formentera està ara fent córrer a la penya esportiva. Mou la pilota d'un costat a un altre fins que ara ha tallat Mardeval. Mardeval que connecta amb Fraile. Fraile que connecta amb Pipo. Pipo continua, recupera el Formentera. I ja és Xifre el que tira pilota en llarg per a Javi Boix. I la pilota que arriba a les mans de Seral. Era una ocasió prou clara per al número 9, per al davanter, per al killer del Formentera. I ja trau la penya, però la pilota que arriba mansament als dominis de Pepelu, que oteja l'horitzó, busca algun company per a traure en curt, però no, serà pilota en llarg. Rafa, com era previst, partit cara a cara, com dient, a cara de gos. Sí, es que no queda otra, ¿no? Los dos saben lo que se juegan y, bueno, pues hemos visto, como bien has dicho, en los últimos compases, minutos de juego, donde el Formentera ha ganado algunos metros. Se ha dado cuenta de esto Raúl Casañ y le ha dicho a sus hombres que suban a presionar más arriba, ¿no? Que intenten robar el balón lo antes posible para generar contras como esta. Conducción de Pipo en Cristian Cruz. Cristian Cruz que trau la centrada a la que no arriba Nacho. Que porfía en Quique Ferreres. Fins a aconseguir la treta de banda a favor de la penya esportiva. I ja es prepara per a traure Andrada. Andrada que busca la connexió. Marc Fraile que es desmarca. Marc Fraile que rep. Nova treta de banda. Ara és Cristeto el que reclama la pilota. Cristeto però recupera el Formentera. I novament recupera la penya, tot i que serà treta de banda per al Formentera. Un Formentera, com dient, que vol aprofitar eixa entropesada del Mallorca B, eix empat. Una victòria així en este superderbi el deixaria a només dos punts del Mallorca B. Mentre que la penya esportiva... El líder d'este grup balear de tercera divisió, pràcticament des del xiulit inicial de la temporada, busca una victòria
espera obrir brecha definitivamente en els seus perseguidors. Pilota que juga al Formentera. És Omar. Omar amb Cristian Cruz. L'àrbitre que senyala falta de Omar per jugar la pilota en terra. Serà el que diu als seus companys que endavant, cap amunt, que traurà en llarg. Serà el que guanya temps i metres i s'espolsa de pas el risc, el perill que portaven els homes del Formentera. El centre de la defensa, Borja Navarro, Piscu, Mar de Val, parlen, discuteixen sobre les posicions i la penya que entra per Marc Fraile, però el jutge de línia que assenyala Bandero Lamunt fora de lloc. Rafa, esté leyendo que la redaguarda de la Peña Esportiva están corregint posiciones. Sí, así es, efectivamente. Están viendo que el Formentera tiene posibilidades de jugarles a la contra. Es lo que decíamos antes, ¿no? Raúl Casán le ha dicho que a sus jugadores que presionen más arriba, sobre todo desde el centro del campo. Y ahí, pues bueno, es donde se tienen que estirar las líneas. De momento, este empate le valdría a la Peña, no tanto a la Sociedad Deportiva Formentera, que la próxima semana descansa. Por lo tanto, esos cambios de posiciones que estás diciendo hacen que el partido se vuelva mucho más interesante todavía. Javi Boix, que tractava d'obrir per a banda, però roba David. David Marfraile, Marfraile en la pilota, buscava la connexió en Andrada, però la pilota és per banda, serà treta de banda per al Formentera, que ja ho fa per Quique Ferreres, que connecta amb Javi Boix. Conducció fins que es troba en el mur, amb Piscu. Hicieron el bocadillo. Falta. Ha sigut el tall contundent. Sí, és el que se llama un buen bocadillo ahí para que tome la merienda con contundencia. De momento, l'àrbitre de l'encontre ha tret només una targeta groga que ha estat per a Quique Ferreres per aquesta jugada en el minut, quan portaven només 10 minuts de partit. Aquesta jugada que n'hi haurà que repassar. S'ha quedat a escassos centímetres de la línia de la cal, de la línia d'àrea, de la porteria defesa per Pepelu. Falta. Línia de tres quarts que traurà el Formentera. La redaguarda de la Peña Esportiva que trau. Marca la línia. Un metre i mig, dos metres fora de l'àrea. Penjarà, assenyala la jugada Omar. Omar busca el cor i pilota segon pal que arriba a les mans de Seral, que ja demana als seus companys que avancen línies, un respir i pilota en curt per al capi, per a Borja Navarro, que jugarà en curt cap a Cristian Cruz. Cristian Cruz que tornarà a Borja Navarro i Borja Navarro que obrirà en llarg buscant la posició de Nacho. Recupera Cristeto, Cristeto a Nacho, Nacho que busca Marc Fraile la connexió i en línia calça la banderola de fora de lloc. El Formentera está tirando muy bien la línea de fuera de lloc. Sí, efectivamente, muy atenta la defensa y por muy poquito, pero Marc Fraile estaba en posición antirreglamentaria, lo vieron bien el linier y el colegiado, de ahí la señalización de esa falta en fuera de juego. Estem a punt d'arribar a la mitja hora de l'encontre. Entrada dura y ahora sí, esa entrada li costarà a Piscu la targeta groga. Esa entrada sobre Colau, Colau que està estesa en l'herba. I ojo que esto es un aviso, Paco. S'ha fet mal. En este minuto de la primera parte una tarjeta amarilla, un hombre como Piscu, muy significativo. Un central. Ara veurem Colau que necessitarà l'assistència del fisio. Marc de Val que reclama als seus companys. Tracta d'organitzar-los. Iván Gómez també dona instruccions, aprofita per a donar instruccions. No sabem si està demanant més pressió. Més pressió als seus jugadors. La pilota ja l'ha agarrat. Traurà la pilota el Formentera. Novament,
un Formentera que trata de aprovechar alguna de estas ocasiones a pilota parada. Sí, yo creo que la van a colgar al área, ¿no? Buscando la posibilidad de un remate, ¿no? De cara a gol, pero está muy seguro Javi Seral hasta el momento, sobre todo por arriba. Será Omar. Y penge. Y nuevamente Javi Seral a les mans y traurá en Jark. Buscan la contra, buscar sorprendre mitjançant Pipo, que tractaba de conectar en el pit. Y pilota que arribará nuevamente al territorio, al domini de Seral, que traurá capa Borja Navarro, que jugará capa Cristian Cruz. Cristian Cruz que conectará a Cristeto y Cristeto calzará el cap y buscará la conexión. Piscu, endarrerís capa Piscu y cambiará de banda una otra vegada Borja Navarro. El Formentera que aprieta, avanza líneas, Andrada que conecta a Nacho. Nacho que reteda a Esquenes y conecta a Marc Fraile. Y ya están desde el área. Pipo va a buscar la rematada, pero es Pepelu el que es fan la pilota. Y ya reclama a sus compañeros que avancen líneas. Pepelu que busca algún amic, algún compañero y trau en Jark. Capa la posición de Javi Boix, que lluita a Mar de Val. Y la pilota que torna al Formentera. Pilota Pipo y nuevamente a les mans de Pepelu. Obri en banda. Jugaba Bonilla, el capi. Tractaba de conectar a Omar. Será treta de banda. Deixa Omar la pilota. Será Cifre. Cifre el que buscará conectar a Omar. Omar perseguir per Cristian Cruz. Omar Litrau, Smart Fraile que recupera. Avanza líneas. La pilota será per Andrada. Y Andrada en Yar buscan la conexión a Nacho que cau a banda. La porfía a Ruxi. Pis con la baralla en Javi Boix. Y nuevamente la pilota per a Cristian Cruz, que conectan Cristeto. Cristeto busca un compañero que el troban Pipo, pero se avanza Bonilla. Y ahora es Borja Navarro el que se avanza. Pilota per línea de banda, traura per banda derecha el Formentera. Rafa, 33 minuts. La veritat és que ocasions les justes. Justitas, nada que destacar en estos. Bueno, pues traspasamos ya la media hora de juego, pero hemos visto algún detalle, ¿no? Como por ejemplo el lateral izquierdo de la Peña Deportiva, Pepu, cómo se enfadaba, ¿no? En alguna acción con sus compañeros que rifaban el balón, ¿no? Les pide calma, ¿no? Para que tengan la posesión un poquito más larga y busquen con más claridad el pase, que les deje llegar a los últimos metros con más solvencia, ¿no? De ahí esos detalles del lateral de la Peña Deportiva que buscaba algo más de cabeza a la hora de tener el balón, ¿no? Atención, recuperación de Pipo en esa errada en el pas de Carlos Terol. Pipo que juga, que conduís, la pisa, la chafa, intenta el tir y trau la frontal, el mur de centrales del Formentera que rebuche en ese ataque. Y Cristian Cruz, capa, será el que te que traure a banda porque la pilota no arribaba al área. Y ya trau el Formentera, Omar. Javi Boix, Omar nuevamente. Omar la centrada. Y arriba el domini de Seral. Que deixa, que corre el temps. Reté la pilota. Demana el Seus que avance en líneas. Y ahora Borem decidís. Será treta en Jark. Que arribará a la línea de tres quarts. Buscan la lluita de Nacho. Nacho que la perd, recupera el Formentera. Formentera aquí es per banda, pero la pilota que arriba nuevamente a la demarcación de Borja Navarro. Borja Navarro and Mar de Val, que se ha incrustado ahora en el ace de la defensa de la Peña Esportiva. Buscan la conexión a Andrada, pero no ha podido salvar la pilota. Y ahora falta que señala de Piscu. Nova ocasión, nova oportunidad, pero al Formentera, pilota parada. El partido está muy bonito, ¿no? Para los dos, quizás no en cuanto a brillo, en cuanto a juego, pero sí en cuanto a intensidad por parte de uno y otro equipo, ¿no?
Como hemos dicho antes, los jugadores saben lo que se juegan. Cualquiera de los dos puede marcar en lo que queda y en lo que resta de primera parte. Posiblemente en acción parada esté la clave, o buscan el error de alguno de los compañeros para intentar desdoblar las dos defensas, que están haciendo un muy buen trabajo hasta ahora. Estaba embellentara a una de las alegrías a Javi Rosa, que desde fa dos semanas ya está en la convocatoria, que estaba Nugalli les botes al seu compañero, a Pepelu. Es un personaje, gran persona, gran jugador y sin lugar a dudas ejemplo para todos. Desde que fa vestidor, trau el Formentera, pilota al área, buscan la rematada, era Bonilla y pilota nuevamente, era Javi Seral. 8 meses después de dur treball, dura recuperación, la semana pasada Javi Rosa entraba nuevamente en la convocatoria de Iván Gómez y avui está ahí ya sentat, preparat per si es necessari la seva participació en este superderbi pitius, del que arribem al minut 36, Formentera 0, Penya Esportiva 0. Avança per banda esquerra el Formentera, però talla Andrada. Andrada que prolonga, buscava Marc Fraile, però la pilota que ha sortit del rectangle de joc i ja és pilota per a... Tot i que l'àrbitre ha marcat una, sembla que ha marcat una falta. Està reclamant la pilota. No, la pilota ha colpejat, sí, ha assenyalat una falta. Ja està Piscu preparat per a traure des de la línia divisòria. Sí, así es, una falta justo en la línea que divide los dos terrenos de juego. Es la Peña Deportiva la que va a intentar ibanar una jugada, pero esto continúa en la misma dinámica, ¿no? Los dos entrenadores continúan con las mismas claves o las mismas condiciones con las que empezó el encuentro, en la cual una jugada aislada puede determinar el que la balanza se vaya para uno o otro lado, ¿no? Veíamos en un parón, en una de las faltas, donde bueno, pues el entrenador de la Sociedad Deportiva Formentera daba instrucciones claras a su jugador para que presionaran un poquito más a la Peña Deportiva, porque han visto un posible hueco a la hora de hacer contras, Paco. Si Javi Rosa, si la presencia de Javi Rosa en la banqueta es una de las alegrías, una otra, tot i que encara li falta un temps, es la de Alberto Górriz, que esta semana está per así, en la seva recuperación de la espalda, ya se ha operado una, ahora le falta una otra que será a mitjans de abril, pero es una alegría vore al davanter centre, al home nou, el Formentera, ex de la Peña, jugador, un golellador y un home también que fa vestidor. Sin lugar a dudas, son dos pesos pesados en este equipo, ¿no? Y bueno, le deseamos una muy pronta recuperación para disfrutar de sus goles y de su presencia en un terreno de juego que siempre es bonito verle jugar. Minuts de imprecisions, de domini alter, arribem al 38 i el marcador del Municipal de Sant Francesc que marca el 0-0 inicial. Serà pilota treta per banda esquerra per el Formentera. Por fi al mig camp, el pilota que recupera Andrada i que serà treta de banda per al Formentera. Tot i ser un superderbi amb tres punts vitals en joc, llevat d'eixa jugada, d'eixa falta sobre Cristet, de problemes Fraile, l'àrbitre de l'encontre tampoc ha tingut massa complicacions. En absoluto, quitando la duda que podamos tener o que haya podido tener, que evidentemente si la señaló fuera del área no ha tenido ninguna duda ni él ni el asistente, no hay que destacar ninguna jugada de peligro donde podamos decir que haya estado en dificultades uno u otro guardameta, ¿no? Por lo tanto, es un derbi que de seguir así, continuar en esta línea, pinta que va a haber pocos goles o ninguno, pero hay que esperar a la segunda parte, donde estoy seguro que los técnicos tomarán buena nota. Atención, de lo que pasa en la primera. Recupera. Pipa aprofita esa, pero talla el Formentera. Y ahora es Borja Navarro. Borja Navarro en David. David, Borja Navarro, que buscaba la conexión a Nacho, que la lluita, la porfía, cau a terra, será pilota per al Formentera, con Diem, les targetes grogues, tant la de Ferreres com la de Piscu, eren manifestament targeta groga.
Sí, son acciones, son lances del partido que manifiestan, ¿no?, la intensidad que están poniendo los jugadores, ¿no?, a la hora de cortar, ¿no? Porque saben que si cometen algún error, se le escapa, le dobla la espalda y ahí puede generar o llegar el peligro rival, ¿no? Por lo tanto, muy atentos. Son justas las dos tarjetas y también justo el corte, porque si no, las internadas eran seguras. Ahí está Traurá per banda, la Peña Sportiva, Cristian Cruz and Pipo, Pipo que perd, y el Formentera que trata de sortir per banda, pero será nuevamente treta per la Peña Sportiva. Cristian Cruz, que buscará la conexión amb Pipo o amb David. David busca la asociación. També ha caigut en esta banda Marc Fraile. Marc Fraile que es desmarca en el moviment. Buscava la línia de fons i finalment és treta de porteria per a Pepelu. Arribem a la recta final d'este primer temps. Minut 41. Empat a 0. I els dos porters, llevat d'ocasions a pilota parada, no han tingut que fer cap. Atención al dispar de Nacho y primera ocasión del encontre clara. Primera ma de Meri que ha tret Pepelu. Ahí se dispar creuat de Nacho desde la frontant, el gantant, una espectacular volea. Sí, así es. Él vio el espacio, no se lo pensó, dijo esta es la mía y con la pierna derecha vio al guardameta con la posibilidad de batirle y al final pues sacó una buena mano a córner, pero el hueco estaba clarísimo y lo intentó a la primera. Abans comentaven que no n'hi havia intervencions de mèrit y arriba la primera. Muy buena. Y ahora atención, segunda oportunidad. La Peña parada, que reclamaba una nueva treta de córner, pero el árbitro que diu que ha estat un jugador de la Peña Sportiva l'últim en tocar la pilota. Y Pepelu, que ya es disposa per a traure en llarg. La grada que torna a animar. Recta final, 3 minuts per arribar al 45. Pilota dividida, guanya la Peña Esportiva la pilota. És Cristeto, és Cristeto el que fan ella. Tracta de combinar amb Marc Fraile. Marc Fraile en la porfia amb Ruxi. Y ahora en línea que diu que la pilota es del Formentera. Los dos entrenadores, tanto Iván Gómez como Raúl Casain, seguint el partido en peus. Raúl Casain donant instrucciones. Pilota en llar, que trata de recuperar la Peña Esportiva. I ara serà trata de banda de fet per a la Peña Esportiva. Serà Andrada el que tractarà de guanyar metros buscant Marc Fraile. La connexió amb Marc Fraile, Andrada, novament pilota que toca Colau i novament traurà de banda la Peña Esportiva. Marc Fraile al centre, Nacho, Nacho en la porfia. Pilota per a Cristian Cruz. Cristian Cruz que es queda la pilota. La conexió amb Pipo, Pipo que es desfà, Pipo que cau, Pipo que es du les mans al cap. L'àrbitre de l'encontre que diu que s'alce i continue davant la petició també de Cristian Cruz. Jo no vi nada ahí, jo crec que se resbaló cuando estaba a punto de disparar, él solo se resbaló y cayó. No es normal que pida penalti, más en el minuto que estamos, ¿no? Pero creo que no hubo nada punible. Una jugada clàssica de Pipo, un fino estilista que ha trobat la Peña Esportiva, tot i que sembla que en esta jugada s'ha anat a terra sense un contacte significatiu com per assenyalar penalti. I ara l'àrbitre que diu que ha estat falta de Nacho sobre Javi Boix. Era Omar. I Bonilla que ja es disposa el capi del Formentera per a traure en llarg. Arribant ja a la vorera d'este primer temps, minut 44, pilotada en llarg. Pilota que arriba als dominis de Cristian Cruz, que juga ja en Mar de Val, que està incrustat entre Piscu i Borja Navarro. Mar de Val buscant la connexió amb Marc Fraile, que pentina. L'amago, que no li ix, recupera Colau. Pilota en el centre del camp, Nacho recupera el Formentera.
Joc ara la pilota en aire, imprecisions per una banda i per altra. Formentera que trata de tirar la pilota al pis. Herba, una filigrana, Andrada que surt per banda. Andrada que rep la falta i que la senyala l'àrbitre de l'encontre. Será previsiblemente, Rafa, será la última del de primer temps. Estaba la olla, yo creo que sí, que la va a colgar buscando un último remate porque no ha habido pérdidas de tiempo sustanciales como para que el colegiado indique algún minuto de descuento. Por lo tanto, oportunidad a balón parado para la Peña Deportiva, último cartucho, últimos instantes de la primera parte. Será el especialista Cristeto y Mar Fraile, junto a la pilota. Pero el perfil sembla que será Cristeto. Per a la rematada han pujat tant Piscu com Mar de Val i Borja Navarro. Mentre que Pipo es queda en la frontal. Pilota al centre i que arribarà a les mans de Pepelu. I l'àrbitre que no dona temps per a més. Minut 45, xiulit final. A Sant Francesc, Formentera 0, Penya Esportiva 0. Rafa, tenim per davant 45 minuts. Pero asomear uns y altres. Indudablemente, yo creo que lo decíamos antes, ¿no? Ahora los dos entrenadores toman buena nota, van a tomar buena nota en vestuarios de lo que ha sido la primera parte, donde solo hay que destacar una oportunidad muy clara de Nacho para la Peña Deportiva de Santa Eulalia en el minuto 41 con un disparo con pierna derecha que sacó espléndidamente Pepelu a córner. Por lo demás, a balón parado algunas acciones sin absolutamente ningún peligro, por lo tanto, un partido atascado, sobre todo en las líneas de arriba, donde ni el Formentera ni la Peña Deportiva pues han sabido sacarle partido a algunos balones que les han llegado muy claros, pero que no han estado acertados. Ambadir, Calfant, al terreny de joc, que será previsiblemente una de las apostes de la segunda parte de Iván Gómez. Deixem este temps de descans a Sant Francesc. Formentera 0, Peña Esportiva 0. En un 3 y no res. Tornem a TES de futbol, així, a TEF, a la televisió d'Eivissa i Formentera. Hola de nou des de l'estadi municipal de Sant Francesc. Temps de descans, jugadors del Formentera ja estan sobre el terreny, sobre l'herba de Sant Francesc. Calfam fent exercicis i també compareixen en l'herba el tri arbitral i els primers jugadors de la Peña Esportiva per a reprendre este superderbi pitius, que de moment en els primers 45 minuts es deixa un resultat de Formentera 0, Peña Esportiva 0, amb una única ocasió, un tir des de la frontal de l'àrea de Nacho quan es complia el minut 41, que ha obligat a fer una estirada de Pepelu. El Formentera que ja ha comparegut, Iván Gómez que ha parlat amb els seus homes. També es dirigeixen cap a l'altra banda del camp, Borja Navarro i Seral, Mar de Val, Fraile, un darrere un altre van compareixent tots els jugadors de la Peña Esportiva. De moment en l'11 del Formentera no observem cap canvi. I ara veurem si per banda de la Peña Esportiva crec que tampoc n'hi ha cap canvi. A la banqueta, salutacions, vells companys, mantes per a cobrir-se. Comença a caure la nit, baixa la temperatura així a l'estadi municipal de Sant Francesc de Formentera. L'àrbitre de l'encontre que ja està en el centre del camp, el senyor Alberto Morena Llorenç, que ha tret dos targetes grogues, una per cada banda. Quique Ferreres en aquesta jugada compromesa en l'àrea i Piscu per una entrada dura sobre Colau. L'àrbitre que mira la posició dels seus jutges de línia, tot preparat, posarà la pilota en joc Omar, Colau i Javi Bois que conversen, Marc Fraile que calfa en esta banda, arriba Nacho també, en l'altra banda està Pipo, compareix també en l'herba Piscu. Rafa, 45 minuts per a l'empat, per a la glòria o per a la derrota. Pues lo estás definiendo a la perfección. Arranca ahora mismo la segunda parte. 45 minutos por delante para que el Formentera intente
arrancar tres puntos aquí en su casa, en su terreno. Es sabedor que la próxima semana, si no tengo mal los datos, descansa, por lo tanto un empate le sabría a poquito, ¿no? Y la Peña Deportiva, pues hombre, muy mal lo tiene que tener para que se le escape el campeonato de Liga, pero va a intentar seguramente aguarle la fiesta a un Formentera que también está con unas aficiones que están a la par, a ver quién hace más ruido, ¿no? Por lo tanto, está así, una de las bases. Está bonito, ¿no? El campo, sí, así es, efectivamente, otra de las bajas importantes que, bueno, pues tendrán que recuperarse en las próximas semanas, ¿no? Para ayudar al equipo que corresponda, ¿no? Decía que las aficiones de 10 también, donde, bueno, pues están teniendo su particular guerra a ver quién hace más ruido, es normal, es un derbi, es normal, Paco. Un Formentera que en este estadio va a caure davant el Constancia y davant el Mallorca B. Un Formentera que ha sido el único equipo que le ha llevado 3 puntos a la Peña Esportiva, al líder, en un encontre en el que el seu autor del gol va a ser Alberto Górriz. Un Alberto Górriz que el tenim molt a prop, que está en plena fase de recuperación, mientras que la banqueta permaneix en la banqueta Javi Rosa, mientras que la resta de homens que disposaba per al encontre en la convocatoria, Iván Gómez, Calfen, junto al área de la portería defensa per Seral. Pilota que juga el Formentera y recupera Cristian Cruz, que tracta de buscar la conexión en el centre. Pilota con promesa, que trau la defensa, guanya Piscu, pero recupera Colau. Colau en Javi Boix. Colau es Omar. Banda, juga Bonilla. Bonilla que tractava d'en Jarc, però és Marc de Val el que es fa en la pilota. Cristian Cruz, que buscarà un soci i un company així en la figura de Piscu. I Piscu, que alça la mirada, juga la pilota, avança en metros, connecta amb Cristeto. Cristeto, novament, el director d'orquestra d'esta penya esportiva de Raúl Casany, que està donant un resultat espectacular. Cristeto, jugada compromesa en la incursió en banda, entrava i ara xiula fora de lloc, en línia alçat la banderola, quan Cristeto s'inicia una incursió. Nova acció que reclama, Rafa, els jugadors de la Peña Esportiva. Sí, a mí me ha parecido que estaba un poquito más adelantado, lo reclama, aunque había un compañero que había que caído al terreno de juego, pero ya estaba previamente anulada con el banderín levantado, por lo tanto, bien señalado este fuera de juego. Una Peña Esportiva de Raúl Casany, que fins al 2018 no coneixia la derrota. Les dos primeres sortides de l'any van ser derrota al Camp del Poblense, 3-2, derrota també a Sonclader, 2-0, i es va reprendre, es va retrobar en la victòria en Can Mises en el superderbi davant el Cedivisa amb aquest gol de Marc Fraile, aprofitant una indecisió d'un vell conegut de l'afició d'ací, de Marcos Contreras. Un Marcos Contreras que també va donar grandes jornades de glòria, sí, va firmar molts partits amb el Formentera. Así es, efectivamente, muy querido aquí en la isla y muy querido también ahora en Ibiza. Tardes de gloria y días de gloria vividos por un hombre que lo ha dado todo por sus colores, ahora en filas de otro equipo, el Club Deportivo de Ibiza, pero sin lugar a dudas un grandísimo recuerdo. Nacho, aquí la pilota que arriba es más de Pepelu. Muy querido, decía Paco, muy querido aquí. Marcos Contreras, muy volgut. Alilla de Formentera. Home clau en aquestes temporades històriques de la Societat Esportiva Formentera a la Copa del Rei i aquest ascens a segona B. Trau la pilota al Formentera. Busca, recupera, Omar, surt per banda, connexió i recupera Cristian Cruz, però torna més la pilota per al Formentera, Bonilla. A Nadri Jimeno. Garmendia. Garmendia en Javi Boix. I la perd. Pilota que arriba a Piscu. Piscu que fa una caiguda. S'entropessa. Centrada clara. I trau Andrada. I Cristeto en última instància. Una altra volta, una altra imprecisió de la saga de la Peña Esportiva. Pilota que recupera Nacho.
Y nuevamente Kelly Trau, Bonilla, Ruxi. Y Lesferi, que arriba al dominis de Seral. Un Formentera que ha sortit a més ganes, ha canviat el panorama. Si en la primera part ha sigut la penya esportiva de Raúl Casain el que ha buscat la porteria rival, esta vegada és el Formentera el que sembla que sol sortit amb més força. Así es, efectivamente se nota que el equipo local, el Formentera, ha cambiado un poquito, ¿no?, la manera de ver el partido, la lectura del partido en el descanso. El míster local les ha dicho que aceleren un poquito más y que tengan la salida de posesión más clara, y ahí se ha notado donde el toque de balón y la triangulación en los primeros minutos de la segunda parte está siendo mucho más clara para el equipo local que para la peña. Jugaba la pilota Cristeto, recupera Bonilla, a ver al Formentera. Es Borja Navarro, nuevamente. Mis temps de imprecisions. La pilota que arribarà als dominis de Mardeval. Mardeval que baixa per a Piscu. Piscu que alça la mirada. Juga en Cristeto, l'organitzador. Jugarà en Mardeval. Quan té la pilota, la posició en la penya esportiva. Mardeval s'incrusta ahí en el mig de la saga. S'obre una banda, Borja Navarro i Piscu. I Cristeto alça la mirada, tractant de buscar la incursió de Cristian Cruz. Però era Cifre el que dona la pilota per a Pepelu, que ja es prepara per a traure en curt i connecta amb Bonilla. El capi del Formentera, passada en llarg, sense perill. 6 minuts inicials, Rafa, d'esta segona part, al igual que en els primers 45 minuts, temps de tanteig. Sí, efectivamente, no tardará mucho ni uno ni otro entrenador en calentar. De hecho, ya hay jugadores calentando en la banda para algún posible cambio, porque el partido está atascado, ¿no?, sobre todo en el centro del campo, donde quizás, como hemos dicho anteriormente, la segunda parte del dominio lo tiene un poco más en tanteo de posesión el Formentera. La peña, por lo tanto, está buscando las contras. Es ahí donde seguramente Raúl Casán busque un poco más de amplitud en la distancia, en los pases, para abrir un poco la defensa del Formentera, que está siendo muy férrea hasta el momento. De ahí el resultado de 0-0 en el marcador. De frente estem veient ja a Badir, una de les últimes incorporacions del Formentera, que es prepara. Rep les instruccions del segon, d'Ivan Gómez. Ja s'han jugat bé les botes, es lleva els pantalons de xandall i es prepara per a sortir l'home, eixe reforç que era més que necessari davant la baixa de llarga durada de Alberto Górriz. Sí, así es, los clubes tienen derecho a ficha, ¿no?, cuando un jugador se lesiona por un tiempo prolongado, y ahí está la llegada de ese jugador que, bueno, pues va a disponer de algunos minutos, bastantes minutos, algo más de media hora, para intentar aportar algo positivo a su equipo y que le dé alegría, sobre todo a la afición, que espera mucho de él. Pilota que buscarà Colau i que obliga a Seral a eixir del seu marc. La bola per l'aire. La porfia David. Marc Fraile. Se l'endú Omar. Adri Jimeno. Era Adri Jimeno. Muchos nervios, Paco. Muchos nervios a la hora de los pases, ¿no? Hay que tener un poquito más de calma, ¿no? Ara sembla que ja Badir ja està preparat. Minut 8 d'esta segona part. A Sant Francesc, Formentera 0, penya esportiva 0. Traurà de banda la penya esportiva. Prolongació, pilota que recupera el Formentera i novament Borja Navarro en la lluita. El senyor àrbitre de l'encontre, el senyor Alberto Morena Llorenç, que assenyala la falta. Falta que traurà la penya esportiva. I canvi. Rafa, el canvi que assenyalaven. 9 minuts cap a 10 minuts de la segona part de l'encontre. Se marxa Javi Boix i entra Badir. Así es. El míster Iván Gómez ha visto la posibilidad de encontrar un hueco y se ve a un hombre y entra otro que va a intentar desnivelar, sobre todo abrir más el juego de banda.
intentando cambiar las posiciones, ¿no? Y la presión, sobre todo que la presión no baje desde la parte de tres cuartos, en la línea de tres cuartos de campo, y ahí el Formentera va a intentar desnivelar a los centrales y a la defensa peñista, que hasta el momento lo está haciendo muy bien. No tardará mucho en hacer algún cambio, Casán, ya lo verás. Javi Bois, Lome, que junto a Quique Ferreres habían agarrado ese testimoni golejador del Formentera después la marcha de Ruiz. Javi Bois, que ha fet 5 gols, que ha sigut estat clau en alguns dels partits de les victòries, suma després del Formentera. Al seu lloc ja està Badir. Traurà el Formentera de banda, per banda dreta. Badir, que toca de pit. Acció, Colau, Colau a la frontal. Badir. Badir, que retalla. Tractava de continuar, però Borja Navarro per a ser alt i trau el perill a Peña Esportiva. A veces sobra, ¿no?, el segundo regate, ¿no? Tienes a compañeros que se han desmarcado por uno y otro lado, pero vas en carrera, tienes la cabeza agachada, no los ves y pierdes la oportunidad clara. Esto lo vemos en muchos partidos, ¿no? Atención, incursión, Marfray es Pipo, tractava de buscar a Nacho, però talla la defensa del Formentera quan veiem que ja n'hi ha tres homes. Raúl Casany ha enviat a tres homes més a escalfar i continuen allí en la mateixa zona altres dos homes dels locals, del Formentera. Se ha dado cuenta, ¿no?, que el jugador que ha introducido en el terreno de juego el míster local es un hombre alto que puede traer peligro, sobre todo a balón parado, buscando los remates de cabeza, y ahí es donde tiene que contrarrestar Raúl Casany. Pilota que buscaba la entrada de Andrada, pilota que ha sortit per línia de fons. Pilota que ja es prepara per a traure Pepe Lu, que posarà l'esfèric en joc. Mira els seus companys, la posició, i ja es prepara per a traure en llarg. Travessa la línia de mig camp, Badir, Andrada, la disputa en Colau, Colau a sobre, i força la pressió de Colau, força la errada d'Andrada. Ja es prepara per a traure el Formentera per banda esquerra. Busca algun company. Reclama que algú li doni una sortida. I és Badir. Nacho. I recupera novament el Formentera, que ja juga per banda de Colau. Pilota en llarg. Mar de Val. Piscu, que deixarà sortir la pilota per línia de banda. Pilota que traurà el líder, la Peña Esportiva. Un líder muy sólido, ¿eh? Raúl Casany ha conseguido afianzar una plantilla donde semana a semana va introduciendo cambios. Es un entrenador arriesgado y hay que ponerle un mérito ahí importante al míster de la Villa del Río, en Ibiza, en Santa Eulalia. Atención, no todos los entrenadores atención, se atreven, ¿eh? Andrada, Andrada demana algún problema en la pilota, en el esfèric. Está muy hinchado, quizás, ¿no? L'àrbitre que li diu que traga. Li advertís que no perga el temps. La próxima será tarjeta. I Andrada que trau. I el Formentera que recupera. Torna a la pilota Andrada. El Formentera en llarg el rebuig. Cabotada de Borja Navarro. Garmendia. I ara n'hi ha un jugador, Mar de Val, en terra. Atenció, Pipo, i talla el Formentera. La pilotada en llarg, que ja la corre Carlos Terol. Tendrá que esperar, no hay nadie. Carlos Terol amb Borja Navarro. Carlos Terol, que tractava de traure la centrada, que ara sí que l'aconseguís. Va dir la lluita en Piscu. Borja Navarro. Pipo. Marc Fraile, Nacho, a la disputa i trau la falta. Quan arribem al quart d'hora d'este segon temps, d'estos últims 45 minuts a Sant Francesc, quan el Formentera ja sembla que prepara un nou canvi. Està preparat Mourelo. I sortirà del camp Omar.
Entra Mourelo. Una tregoleador esta temporada. Ya sortit del campo Mar. El árbitro que continúa comprobando el estado del esféric. Liudona Borja Navarro. Que deja la pilota sobre la línea de cal separadora, la divisoria del miscamp. Ya juga Mar Fraile en Cristian Cruz. Cristian Cruz que avanza metres. Trata de buscar la línea de fons y forzará la treta desde el cantó. Rafa. Minutos interesantes los que estamos viendo ahora aquí en el Municipal de San Francisco, ¿no? Y ese último cambio que ha introducido el entrenador, el míster del Formentera, busca ir por el partido, pero ojo a la peña con jugadas como esta. Jugada, rematada y la trau la defensa del Formentera. Es David. David, la pilotada peral, buscan la lluita de Nacho. Y ahora es la falta de Nacho. Este resultado, este empate, no es que le venga muy bien al Formentera, ¿no? Porque la semana que viene descansa, pero al pinchar los de abajo, pues tienen la tranquilidad de que sumaría un punto más, ¿no? Pero de ser tres, mejor. Para los intereses del Formentera, lógicamente. Pilota que juga el Formentera per banda esquerra. Mitjaxan Colau. Colau calza la mirada. Buscará traure la centrada. Buencourt. Té davant a Piscu. Busca un soci que el troba en la persona de Quique Ferreres. Se fue por arriba, puerta. Que trataba de forzar el córner, pero será finalmente treta de portería per a Seral. Un Seral que la veritat és que no ha tingut massa treball en el que portem de partit i sembla que ara n'hi ha lesió. Reclame l'assistència. Fue una pugna, ¿no?, donde el atacante y el defensor fueron a por ese balón. Salió más perjudicado el jugador de la Peña Deportiva de Santa Eulalia, pero no hubo ninguna mala intención por parte de despejar ese balón, ¿no? Un lance como cualquier otra jugada, donde el jugador blanco es el que tiene que ser atendido en este caso, ¿no? No creemos que haya pasado nada grave, pero sí requiere atención. Moment que aprofita Raúl Casain para donar instrucciones al capi, a Borja Navarro, mientras Mar Fraile, Nacho agafen gasolina en forma de agua para tornar al partido. Navarro es. Central Navarro. Es Navarro el jugador que está siendo atendido. Con esa pugna en ese balón está por detrás de la línea de portería. Y traerá Seral. Trau Seral en llarg. Pilota que lluitará Cristian Cruz en Badir, que forza la treta de banda favorable per al Formentera. Minut 63. Trau per banda el Formentera. Tractava de fer la paret. Y la pilota que arriba. Pilota llarga que no trobará conexión. Recupera la posesión la Peña Esportiva. Mientras el fisio continúa teniendo a Piscu. Piscu que sembla que continúa teniendo problemas. Y ahora fará un nou canvi. Minut 64. Entrará al terreny de joc Zamora en sustitució de Piscu, que ja s'ha quedat darrere de la porteria sent atès des del moment d'aquesta jugada fortuita. Pilota que trau Andrada. Colau. Colau en llarg, és Borja Navarro per alt. Cristeto. Nacho connecta amb Pipo. Bonilla i novament la pilota per a Borja Navarro, per al Kaiser.
y ayudan Cristian Cruz. Cristian Cruz. Y es Bonilla. Y no, amén la pelota, pero a Pipo. Un Pipo, Rafa, que porta unos minutos desconectad. Sí, yo creo que el míster tendría que darle un toquecito de atención, ¿no? Para que pusiera un poquito más de intensidad y no perjudicar a los compañeros que lo están dando todo, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque el partido está muy bonito, ida y vuelta. Como esta jugada que inicia ahora la Peña Deportiva de Santa Eulalia y ganando desde atrás. Por cierto, quise lesionar a un jugador antes de tiempo, ¿no? Menos mal que estás tú aquí al quite, rápido. Era efectivamente. Estaba Borja Navarro, estaba Piscu. Charrán, rebente instrucciones de, eso es, del míster de Raúl Casain. Mientras Piscu, que ya va Camí del vestidor. Y la pelota que la ya juga el Formentera. Decíamos en la primera parte, ¿no?, que si no cambiaba mucho las cosas iba a ser un partido de 0-0, va a ser un, o lleva camino de ser un partido de 0-0 si alguna jugada aislada o algún balón parado no lo cambia. Pipo, que busca la conexión en Fraile, pero roba, talla el capi Bonilla, que ya busca en Jark a Colau, pero talla nuevamente la Peña y es Andrada. Andrada buscará la centrada o la conexión a David. Conecta en David. David en Cristeto. Cristeto que obri, pero a Cristian Cruz. Y Cristian Cruz que trau la centrada. Y la defensa del Formentera que trau, que rebucha en primera instancia. David. David pera Andrada. Andrada que tractará de traure la centrada. Cristeto. Cristeto avanza y salga. Trau el tir. Rebucha Pepelu. Rebusca arriba nuevamente a los botes de Cristeto. Marc Fraile, entrada de Marc Fraile, la pentinada. Y la pilota que sortirá per línea de fons. Pilota per al Formentera. Minut 67 de encontre. Formentera 0, Peña Esportiva 0. Pepelu que ya trau en curt per al Formentera. Nuevamente Pepelu que obrirá cap a l'altra banda. O traurá en Jark per a llevarse de sobre esta presión. Formentera que juga, pilota que recupera Zamora, l'home que ha entrat fa uns moments, Rafa, en sustitució de Piscu. Sí, la Peña Deportiva ha estirado líneas, ese cambio ha sido obligado, ¿no? Aunque era necesario algún cambio pasado los minutos viendo cómo está el partido, ¿no? Y hemos visto esa acción de la Peña Deportiva de Santa Eulalia donde, bueno, pues Pepelu ha tenido que desviar de manera poco ortodoxa, pero no le quedaba otra, ¿no? Porque el balón a ese disparo potente le ha hecho un extraño y no le quedaba otra opción que disparar, que despejar de puño. Minut 68, tercer cambio del Formentera. Xifre entra, se va del sur del terreno de joc y en el seu lloc. En el seu lloc sembla que ha entrat Agus. No quiere sustos, el entrenador local, Al menos amarrar este puntito porque ve que la Peña gana metros poquito a poco. Pero de momento las dos defensas la con Peña el mejor jugaba trabajo hoy. Pilota que juga Cristeto. Cristeto calza la mirada, conecta en Pipo. Pipo que conduís en Darrelis capa Borja Navarro. Borja Navarro que obri capa la otra banda capa Zamora y Mar de Val. Cristeto, Borja Navarro, Mar de Val, la Peña que mou de un costado un atre. En Darrelis capa Seral busca descolocar. Traure del Lloc al Formentera. Y la pilota que la recupera Colau. Y ahora es falta. Falta de Pipo. Estamos en un momento ahora importante, rozando el 70 ya de partido. Cualquier gol ahora por parte de un equipo de otro, sin duda puede desnivelar el partido, ¿no? Que hasta el momento está siendo intenso en algunas zonas del terreno de juego y falto, ¿no?, en los metros finales de acierto de cara a gol, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con esta falta favorable a la Sociedad Deportiva Formentera. Pilota que se prepara para botar frontal del área,
pilota al centro del área, la rematada y Alex Mans de Seral. Bonilla no ha podido conectar, era Garmendia el que no ha podido conectar la rematada. Y es Seral el que traerá en Yark. Pilota al centro del camp. Andrada, que arribará Andrada, que ya alza la mirada y tratará de conectar a Marc Fraile per banda. Marc Fraile en la porcía en Ruxi. Y pilota per a Pepelu, que demana als seus companys que avancen línies. Era el capi per a Bonilla. Bonilla buscant a Madir, però s'avança Borja Navarro. Cristian Cruz. Pilota que recupera el Formentera, que traurà de banda després de tocar en Pipo. Juga el Formentera. Badir que connectava amb Mourelo. Badir, Mourelo Colau. I recupera Mar de Val, l'estòper. I pilota Nacho, se'n va Nacho. I ara, quan entra en joc, l'àrbitre de línia, el jutge de línia, que alça la banderola i que marca acció antirreglamentària, posició antirreglamentària de Nacho. Ja juga el Formentera, minut 71. La grada de Sant Francesc, que continua animant els seus, espentant els seus, per a buscar una victòria, tres punts que els impulsen cap a la posició que ocupa actualment el Mallorca B. Talla Bonilla, el capi que eix de la cova, el capi que cau, que reclama una falta, però eix per banda, Quique Ferreres, recupera Nacho, recupera David per Andrada en Cristeto. Cristeto amb Borja Navarro, que enderraria per a Seral, i Seral que tocarà per a Mar de Val en Zamora. Rafa, sembla que la penya esportiva vol dormir l'encontre i buscar alguna contra. Da la impressió, efectivament, que de moment se conforma con el resultado i a la espera de algun fallo de la Sociedad Deportiva Formentera para poder salir con una contra como esta, pero vemos en cada una de estas opciones que la línea defensiva y la línea de los centrales del Formentera no dejan pasar ningún balón en lo que llevamos de partido. Entrem en eixos minuts en els que en els darrers partits la penya esportiva ha demostrat una gran superioritat. Atenció, Cristian Cruz s'endinsa en l'àrea, Cristian, i força la intervenció de Pepelu. Estaven dient, Rafa, que arribem a aquests minuts en què la penya esportiva està demostrant una superioritat davant els seus rivals, una preparació, una condició física espectacular, minuts en els que també surt la genialitat d'homes com Pipo o com Cristeto. Así es, efectivamente, el dato es correctísimo, ¿no? Tanto fuera de casa como en su feudo, en su terreno de juego, los últimos 15-20 minutos de cada partido en lo que va de Liga, de campeonato, llega con más poderío, más físico, machacando al rival. Corner, la rematada de Zamora, que ha arribat Mansa, Alex Mans de Pepelu. Lo que pasa es que hoy los homónimos que tiene la Peña Deportiva enfrente tienen las mismas características, ¿no? Es el mismo tipo de jugador, por lo tanto los dos van a generar el mismo tipo de fútbol, el mismo tipo de peligro, ¿no? I si els dos equips estan en la part alta de la classificació, estan per la qualitat dels seus jugadors com per la preparació física. Indudable. Que es fa eixe plus, es dona eixe plus per a traure partits en la recta final, en el 80, quan el contrari està a punt de caure, es noquegen. De todos modos, yo creo que uno y otro equipo, Paco, estarás de acuerdo conmigo, tienen que apretar un poquito más, ¿no? Los metros finales, ¿no? Después de traspasar el centro del campo, llegar a la línea de tres cuartos, no tener nervios, intentar pasar el balón con claridad para generar peligro. Atención, Badir, que conecta la rematada, trau la peña en primera instancia. Es David. Talla el Formentera, que traurà la centrada.
y Borja Navarro. Un desmurs en el centro de la defensa de la Peña Esportiva. Un desbastions de un equipo que fins fa poquet era el més golejat. Una condició que a día de hoy sustenta el Formentera de Iván Gómez. Falta. Estés a terra, tenim a Cristian Cruz. Rafa, minut 75, últim quart d'hora. Raúl Casany, que de moment es pensa i es repensa els últims dos canvis. Bueno, le gusta lo que está viendo en el terreno de juego, se conforma, es conformista, ¿no? Ha tenido que hacer ese cambio obligado por lesión, pero está viendo que hay posibilidad de apretar en esos metros finales, como comentaba anteriormente, donde los hombres de arriba que están obligados a marcar los goles en lo que ha sido y es la temporada, pues le den alguna alegría. Yo creo que va a esperar al final para perder algún minuto de continuar el resultado así y arañar todos los segundos que pueda. Se conforma con este empate. De momento. Un empate que a San Francisco es un gran resultado. Traure un empate así es una pedra més per al marge de esa peña que vol guanyar el títol de Lliga. Una peña que, como el Formentera, volta a estar de nou l'èxit de la segunda división B. Vol tornar a la fútbol de bronce del fútbol español. Sería el segundo partido que la peña empata fuera de casa. Ahora el árbitro del encontre que señala una falta. Una peña que guañará metros y que traurá el especialista Cristeto. L'ex de Lucas Murcia. Andrada. Andrada, Marfraile. Marfraile, la chafada. Trau el Formentera, pero la pilota que cau a les botes de Pipo. Pero ya ni había posición de fuera de joc. Una peña deportiva que ha jugado 15 partidos fuera de casa. Ha ganado 12, empatado 1 y perdido 2. Con Dien. Les dos derrotes arribaren al principi d'este 2019. 3-2 en remuntada del Poblense a Sa Pobla i 2-0 en Son Cladera en un partit estrany. Un partit en el que la penya va disfrutar d'un penalti en el que va acabar un home menys. I ara sembla que Raúl Casany sí que va farà un canvi. Estem pendents. Es lleva el chandail, dona les últimes instruccions, pilota que ja juga Cristeto. Cristeto que combina amb Marc de Val, l'estòper. L'home àncora d'esta penya esportiva. Marfraile, Marfraile en Andrada. Andrada que tracta de filtrar aquesta pilota perquè arribi en Marfraile i força la treta de banda o el córner. Últimes instruccions per a aquest canvi. Trau de banda Marfraile en la porfia, però serà treta de porteria per al Formentera. Minut 78. 12 minuts per arribar al 90. Formentera 0, Peña Esportiva 0. Pepelu en Ruxi. I una penya, Rafa, que ha guanyat metros, que s'ha tirat cap amunt i que pressiona con Dien en este ras final de l'encontre, una de les especialitats d'esta penya en segell propi de Raúl Casany. Sí, lo habíamos comentado antes y tú lo habías dicho muy bien, ¿no? Que en los últimos minutos la peña deportiva físicamente y tácticamente llega mejor, pero enfrente hoy no tiene a cualquiera. Tiene un Formentera que, como bien has dicho, está ahí arriba por méritos propios y están jugando los mejores. El que abandonará el terreny de joc és Marc Fraile, l'home gol en els últims partits. Y entrará en el seu lloc Àlex, en el número 15. Pues esto hace honor a lo que estamos comentando, ¿no? Raúl Casán busca lo que queda de partido, 10 más el añadido, arrancar la sonrisa a su afición en detrimento del Formentera, que no se conforma con este empate, quiere algo más. Los dos entrenadores se la juegan en los últimos minutos, vamos a ver qué pasa. La peña quizás apuesta un poquito más. Traurà, posarà la pilota en joc el Formentera.
L'once de Iván Gómez. Pilotan Yar, buscan Badir, la porfía de Badir a Mar de Val. Y Mar de Val calza el pulgar. Y dona el loque y al árbitro que ha señalado falta del home del davanter, referencia del Formentera de ese 14, Badir, que ha entrado en el sustitución de Javi Boys. Pilota que lluitaba Cristian Cruz y que salvará per línea de fons Pepelu, que trau en cur per al capi per a Bonilla, que surtirá de la cova. Obri per banda, Quique Ferreras. Se presumen ahora 10 minutos intensos por uno y otro equipo. Adelció la presión del Formentera, que obliga a Seral a hacer la pilotada en Yark. Minuts de imprecisions per part d'uns i altres. Pilota la contra. Atenció. És Àlex. És Àlex. Trau la defensa. Mourelo. Mourelo. En Zamora. Andrada, que arribarà. I Andrada, que força la treta de banda favorable a la penya esportiva. I el públic, que reclama una espenta. Andrada. Pilota per Badir. Garmendia, que no ha pogut controlar la pilota, que arriba Cristeto en Pipo, però recupera Bonilla. Bonilla en Agus. I Agus, que buscava un soci per la banda dreta. Pilota que trau el Formentera. La paret. La recuperació de Pipo. Pipo que conduís, Pipo que conduís, Pipo que força la falta. I veurem si l'àrbitre, sí, l'àrbitre que trau. No sé si ha tret targeta groga. Ha fet un gest. Hay una duda ahí, ¿no? Li ha amonestat. A la hora de decidir ahí, li ha dit que ciertas dudas del por qué, ¿no? Última li ha dit. I ja com és habitual, Cristeto, que planta, mima la pilota. Borja Navarro, com és habitual també, que puja a la frontal de l'àrea per a buscar la rematada. Les torres de la penya esportiva. Anem a veure Cristeto. Cristeto la centrada i trau Carlos Terol per a que recupere Pipo, que torna David. David buscant la connexió, però recupera el Formentera. És Mourelo. Mourelo, el que juga en Bonilla. Bonilla, que s'ha canviat de banda, Rafa. Sí, se ha venido a esta banda para ayudar a la cobertura. Su otro compañero ha visto mejor posición en este tipo de jugada en estos últimos minutos. Vamos a ver si de ahí, de esas botas, nace algún balón que pueda desequilibrar el partido. Juga la penya, Mitjaxan, Cristeto. Cristeto, que conectaba a Nacho. Nacho, que no la perd. Zamora, mal control. Mourelo. Mourelo, que trataba de conectar, pero recuperación de Cristeto. Cristeto, Mar de Val, que busca un sonsi, un cómplice. Triangulación de la peña, pero Traure, y es nuevamente Cristeto. Cristeto, que conectará a Pipo, que la deja correr. Ya se perfila, la conduís en el seu exterior. Juga Nacho. Nacho en Pipo, Pipo que la chafa, jugada clásica de Pipo en la frontal y resol la redaguarda del Formentera, que ya surt per contra per banda dreta. Bona ocasió, bona incursió per banda dreta, demana Colau, Colau que continua en la pilota, va dir al centre, Mourelo que busca la rematada i és el defensa Andrada en última instància de la penya esportiva el que trau la pilota. Una contra molt perillosa, Rafa. Lo hizo todo precioso, menos el último pase, que se le quedó un poco corto. Ahí estuvo atenta a la defensa, porque de pasar ese balón estaríamos hablando de otra cosa ahora. Y para rematar la faena, Raúl Casain, que piense que va a dar entrada a Vidal. Exacte. Jaume Vidal enseña les botes. Se'n va Nacho. Lluita, ahí davant. Y entra Vidal. Pólvora. Més pólvora, 10 gols. Se la juega Casain en estos 6 minutos finales, más lo que añada el colegiado. Arriba,
Seguramente la tónica van a ser de uno y otro equipo balones colgados para buscar un posible rematador, hombres altos ahí. Veremos a ver qué pasa, ¿no? El Formentera que juga a Mitjançant Badir. Badir a la banda per a Agus. Agus que jugava en Colau. Badir. Dura entrada i Badir que s'emportarà una targeta groga després de que Mar de Val s'avançara i l'entrada per darrere. Llegó tarde ahí, llegó tarde. No l'ha vist. Partit completíssim de Mar de Val. Home referent en aquesta posició clau entre el mig camp i el centre de la saga de la penya esportiva. Pilota que juga Cristian Cruz. Pipo, Pipo per a Cristian Cruz. Cristian que entrava per banda, li trau Agus. Espectacular el tall. I posició per al Formentera. Arribem, Rafa, últims 4 minuts per arribar al 90. Así es, estamos ya en las coletillas finales, en los últimos instantes, los últimos minutos de un partido que no ha destacado excesivamente por la brillantez del juego ni por la intensidad de uno u otro equipo, solamente dos oportunidades donde Pepelu ha tenido que demostrar que está donde está por méritos propios con esas dos intervenciones, la primera sacando una manopla en el minuto 41 de partido, enviando a córner un disparo potentísimo delantero de la Peña Deportiva, y ahora estamos en esa coletilla final donde puede pasar absolutamente, Paco, absolutamente de todo. Ahora falta y nova tarjeta per a Mourelo, per esa estisada de samarreta a David Mar de Val, que es prepara per a traure. Guanya temps Cristian Cruz, que se incorpora per banda esquerra. Te has fijado, ¿no?, cómo felicitaban los compañeros, ¿no?, a David por esa falta, esa ahí, ¿no?, falta, ahí, sí. Para perder un poquito más, ¿no? Un respir per a uns i per a altres. Atenció, la pilota que arribarà mansament a les mans de Pepelu. A mi, Paco, me ha dado la impresión. Atenció. Digues, Rafa. Me ha dado la impresión de que nadie ha querido perder este partido, pero tampoco nadie ha hecho muchos méritos para intentar ganarlo, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Muchos méritos. Algunos sí, pero no sí, muchos, ¿no? Es una disputa de boxa. Correcto. Punts, seria difícil dir qui ha guanyat els punts. És cert que les dues ocasions més clares han estat per a la penya esportiva. Eixe dispar en la primera part de Nacho en el minut 41 i eixa última ocasió de Cristian Cruz que ha tret Pepelu. Ara és Colau el que tractava d'infiltrar-se. Recupera, juga per banda el Formentera. Minut 88, apurant, arribant ja al 90 d'este encontre disputat, però sense massa lluentor. No se mueve nadie aquí en San Francés, nadie quiere perderse ni un instante, la grada espectacular en el día de hoy. No se'n va ni un ànima d'este estadi de San Francés, d'este superderbi pitius que es portem a través de les imatges registrades per Vicent Montserrat i en el treball de producció Arnau Camarena. Pilota que traurà Seral. Pilota que pentinava. Pilota que arribarà a les mans de Pepelu. La saga, la redaguarda del Formentera, uns i altres que sembla que donen per bo este empat a zero. L'únic que sembla que no està del gust, l'afició. Una afició del Formentera que demana més, demana un últim impuls. Quiere más, y con ese ruido que está haciendo se lo está pidiendo a su equipo, a sus jugadores. En este último minuto, en estos últimos compases de partido,
Vamos a ver lo que añade el colegiado. No se ha perdido mucho tiempo. Algunos de los cambios. ¿Cuánto añadirías tú, Paco? ¿Tres, cuatro minutos? Dos, tres minutos. Pensé que dos, tres minutos, porque... Pues contestando a tu pregunta, tres minutos tiene el público de Formentera para seguir animando a su equipo, que no ha parado de hacerlo desde que se inició el encuentro. Pilotan Yar, que talla Borja Navarro. Borja Navarro, pero Andrada. Andrada, que la ayudaba a invadir y falta de evadir, porque alzad más a la cama, según se ha señalado el yuye del encuentro, el señor Alberto Morena Llorens. Que ha tret al final 4 o 5 targetes grogues, amonestacions merescudes. Tot ja que dir-ho. I pilota que servirà en llarg Seral, buscant l'alçada de Jaume Vidal. La porfia. Atenció, trau la defensa en un primer intent. Rebutja, arriba els dominis d'Andrada, per així per banda dreta, però la seua centrada, que se'n va per línia de fons, serà pilota per al Formentera. Apurem. Últims 120 segons de l'encontre. Així, a l'estadi municipal de Sant Francesc. Pilota que llança Pepelu. Pilota que guanyarà Mar de Val. Andrada connecta amb Zamora. Zamora en llarg. Jaume Vidal, que la baixa en el pit. Conectan a Andrada y Andrada, que busca una otra banda momenta. Jaume Vidal, a David. David en Cristeto, el catalizador. Y Cristeto que busca algún compañero, algún soci. O en el seu defecte, dormir el encontre, del que ya queda només un últim minut. Pipo conduís, Pipo cap a la frontal. Pipo que tracta de conectar. Pilota per a Cristeto. El Formentera que se replega. El Formentera que vol tapar-se, que no vol despullar-se. Cristian Cruz, que tractarà de traure una última centrada, que traurà Mourelo per a acabar el partit. Pense ja, no, Rafa? Sí, se va, llevan disputados ya 3 minutos sobre el tiempo reglamentario. Poco más añadirá el colegiado. Últimos cartuchos para uno y otro equipo. Pilota per a Mourelo. Mar de Val. La porfía a invadir. Y un Mar de Val que ha estat inexpugnable. David, Cristeto amb Cristian Cruz per la zona de banquetes. Borja Navarro que buscarà la pilota en llarg. I el Formentera, que ja no es complica. Uns i altres saben que este empat, este punt, al final de la temporada, pot tindre el seu pes en or. Un pes en or que pot ser una classificació per eixa anhelada play-off, primer pas cap a la segona divisió B. Por cierto, una plaza, unas plazas que van a estar disputadísimas. La tercera, cuarta plaza van a estar con un final de liga precioso. Unes places en les que tindrem segur a esta penya esportiva, a este Formentera, y decidirem que arribe també la sede Eivissa. Un poquito lejos todavía, pero queda mucha liga todavía para... Última espenta, córner. Que esa cuarta plaza, Paco, tenga dueño. El públic de Sant Francesc que espenta. Vol una última ocasió. Hay uno más en el campo ahora. L'especialista, Quique Ferreres, que senyala el llançament. Pepelu, Is, però es queda en la línia divisòria. 8 jugadors del Formentera dins de l'àrea. Busca la rematada. Atenció, i trau en última instància l'home de sempre, Mar de Val, quan l'àrbitre assenyala el fi del partit. Minut 90, última ocasió. 0-0. Tot i que no està clar, sí, l'àrbitre ha assenyalat el final del partit. Els jugadors que es quedaven una miqueta sorpresos, però ha arribat el final. Rafa, repartiment de punts just. Justo empate para uno y otro equipo. Al final tiene que contentarse los dos con un puntito que, como tú bien has dicho, sobre todo para el Formentera, al final
al final de la campaña. Y por qué no, a la Peña Deportiva le puede saber a gloria si finalmente consiguen ambos los objetivos, ¿no? Partit molt disputat i que ara tots, com amics, com salutacions, toca. Com toca. Un bon ambient, com toca. Serà el que encara comenta alguna jugada. Javi Rosa, que s'acomiada de tots els seus amics. Marc Fraile, Iván Gómez, Raúl Casain. Pero ahora es un absurdo, ¿no? Intentar cualquier otro tipo de cosa, analizar lo que ha pasado ya no se puede cambiar. El resultado es el que es, las decisiones están tomadas, por lo tanto, de manera deportiva hay que acabar el partido como está sucediendo y lo que ha sucedido ha quedado en el terreno del juego. Uns i altres aplaudint a la graderia, als seus seguidors. Hem viscut el Superderbi Pitius a Sant Francesc, al Municipal de Sant Francesc. Formentera 0, Peña Esportiva 0. Un punt per a la Peña, un punt per al Formentera i un punt que se'n va a l'aire. Aplaudiment des de la grada, tribut. Jugadors i afició en comunió, acomiadant-se. La bandera per al Capi, per a Bonilla. Bonilla en l'aire. La bandera del Formentera, una bandera que ha fet història per els camps de mitja Espanya. Rafa Martínez, empat a cero, pero un superderbi viscut amb molta intensitat. Indudablemente, ¿no? Quitando el resultado, que ha sido un reparto justo de puntos, podríamos decir que, bueno, no ha habido demasiados méritos por parte de uno y otro. Sí, quizás la Peña Deportiva, con esos disparos donde ha obligado a Pepelu a estirarse y sacar una manopla para evitar la derrota de su equipo, no ha tenido nada más destacable que esas dos jugadas puntuales, cada una en un tiempo distinto, ¿no? En unos minutos distintos en los que la Peña buscaba la victoria para afianzarse más en lo más alto de la tabla clasificatoria, y el Formentera, pues, que se ha conformado finalmente con un punto, no ha podido doblegar al equipo que dirige Raúl Casañ. Estaven veient imatges d'Alberto Gorriz acomiadant-se del seu amic Marc Fraile, dos amics, un de cada equip. Fins així el nostre test de futbol a TEF Televisió, les imatges de Vicent Montserrat, el treball de producció d'Arnau Camarena. Rafa Martínez, moltes gràcies. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Fins així, Superderbi Pitius, Formentera 0, Peña Esportiva 0, test de futbol a televisió de Formentera i de Visa. Fins una altra.